Hola, mis cachurris y mis cookies. Nos vamos para la calle. Nos vamos a la calle, la verdad no sé ni para dónde voy. Voy en búsqueda del vestido de Isabela para Navidad. Todos tenemos nuestra ropa, menos Isabel. Lo único que me falta para el arbolito es la faldita. Quiero ir a comprar las cosas para empezar a envolver los regalos. ¿Y qué más? Creo que eso es todo. Ya es las 12:14. Quiero regresar antes de que llegue Evelyn, así que vámonos. El día está lluvioso, miren cómo está. Lloviendo, está lloviendo afuera. So, eso es lo malo, mal plan, miren ahí afuera. Llueve, 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 llueve. Lo bueno es que está lloviendo light, no está lloviendo pesado. Me da risa porque le pido a mi marido, ay, qué maña tienes tú de bloguear con la mano tan bajita. Ay, no, de veras, hasta me espero yo sola. Me da risa, a la hora de editar es cuando me doy cuenta. Me da risa que, ay, casi le pego el botón de mi vecina. Me da risa que mi marido está dormido y lo levanto y le digo, dame la tarjeta, ya me voy. Y dice, no empieces, y se queda bien dormido. Pero agarro la tarjeta. Voy a tratar de no gastar tanto a hoy, nada más lo que ocupo, porque el fin de semana vamos a salir yo y él otra vez a comprar lo último que nos falta. Ay, ya se aproxima la Navidad y yo no estoy lista. Ay, estoy lista porque no voy a estar con mi mami otro año más, que no me la voy a pasar con mi mamá. Entonces, ¿a dónde voy? Tengo ganas de ir al mall. A la dealers, nada más. Nada más, porque en el mall está la dealers. O a la Macy's. Yo ya fui. El otro día fui, ahí estaba un policía. El otro día fui a, ¿cómo se llama? Fui a JCPenney. Pero no encontré nada, la verdad. Estoy buscando online. Pero están súper mega caros los vestidos. Y luego nada más para ese día. Como que le pienso, ya después de ese día que no lo va a volver a usar nunca más. Entonces por eso como que, ay, no sé. Les juro que estaba un policía parqueado ahí y yo acá con la cámara blogueando. Dios santísimo. Lo bueno es que no se ve, no se quedó allá. Yo ahora traía así la cámara ahí blogueando, Dios. ¿Qué les iba a decir? Estoy esperando mi paquete de Fashion Nova, ya se tardó. Por las fechas festivas ya se tardó. Y al igual el policía no miró qué estaba haciendo yo. Ya se tardó mi paquete de Fashion Nova y también a los cuates les encargué pijamas idénticas y me llegó, eso lo encargué ayer, antier. Y me llegó mi email que para hoy me llega. Entonces está súper rápido ese ship. Nada más son 4 prendas. Unos pijama pants y una camisita. ¿Qué más? Voy a ver si le encuentro el Delilah algo similar para que estén los tres iguales. Los demás niños todos tienen pijamas para Navidad, creo. Queríamos hacer todos iguales. Pero yo creo que me tardé en ese plan porque ya cuando yo me metí a buscar, siempre faltaba a alguien. So, metí en mi canastita para mí, para mi marido. Y cuando me fijaba para Evelyn, no había para Evelyn. So, escogía otra pijama y cuando buscaba como para un niño, no había de su size. Y ya pues no se me hizo. El año que entra me voy a poner las pilas y voy a tratar de buscarlos unos cuantos meses antes. Y como ven, miren el día cómo está. Miren cómo está. Llueve, 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 llueve. Pero la verdad que no está haciendo nada de frío, que es lo bueno. No está haciendo frío. Porque los otros días pasados sí han estado fríos a 40. Así ha estado de frío, pero no como los otros estados. Yo me acuerdo, para las que no saben, yo vivía en Pensilvania hace como 3 años. Sí, como 3 años. Y ahí caía nieves de a montón. Nieve de a montón. Como por una semana no paraba de nevar. Nadie iba a la escuela, nadie iba al trabajo. Porque la verdad los carros no se podían mover de su lugar. Y me acuerdo que cuando no teníamos comida,
Nos tenemos que salir yo y mi marido caminando a la pizzería y a la vuelta. Ay, en Pennsylvania, porque la verdad que no se podía salir para nada. Podías salir para nada, estaba llenísimo de nieve. So, para todas las que viven en Pennsylvania, hay una muchacha que me comentó. Ella vive en Pennsylvania. Saludos, no me acuerdo cómo te llamas. Saluditos para ti. Y ojalá que estés calientita, porque oh my god, allá está cañón. Pero bueno, esperemos que el año que entra, cuando esté viviendo en Tennessee, también caiga nieve. Mi suegra me dijo que la semana pasada cayó nieve, mucha nieve. So vamos a esperar que tengamos una Navidad blanca el año que entra. Primeramente Dios, si nos da licencia. Y vamos a ver qué pasa. Los cuates andan enfermos de la gripa. Los dos andan con una moquería de puros mocos, 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 mocos. Yo ando igual. No salgo de buena para meterme en otra. Hace poco, hace una semana, se fue para Thanksgiving. Estaba súper mala. Ahora ya tengo la gripa. Ya Laila tiene mucha tos. Se le pegó lo mío porque no tiene gripa, tiene pura tos. Baby Jarvin también. Y Evelyn se quería enfermar. Todos nos estamos enfermando en la casa. Ay no, qué mal, qué mal, qué mal. Este fin de semana voy a ir a abrir una cuenta de banco para retirar el dinero que me dio Google, porque la verdad que ya tiene como unos 5 meses ahí ese dinero y no lo he podido retirar porque no he ido a sacar una cuenta de banco. Pero no me apura sacar ese dinero, la verdad, porque no es mucho, así que qué buena pa. Pero las dejo, les grabo más tarde, porque he notado que en estos vlogs he estado platicando mucho y a mí se me hacen muy aburridos los vlogs que son de bla, 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 de pura plática. Estamos ya en la tienda, pero estos son los únicos vestidos que tienen. Y yo no estoy buscando de este color, yo estoy buscando algo como de este color. Este está bonito, pero está súper cariñoso. $50. Pero esto es todo lo que tienen. No tienen mucha variedad. A ver, mami, vamos a ver para allá. Vamos a ver por acá, a ver qué más tienen. Pero la verdad, yo no veo más vestidos. Así, miren, tienen todo para el bautizo. Qué hermoso. Hermoso. Yo ni sabía que tenían aquí eso. Vamos a ver por acá qué más tienen. Tienen bows. Miren qué hermosos están estos. Ay, estas están bonitas. Miren estas. Estas también bonitas. Ay, qué cute, miren. Para poner a los bebés. Y aquí tienen shoes. Tienen zapatitos. Miren estos que están bonitos. Botitas. Sí, mami. Miren. Miren qué bonito. Les bloqueo aquí para que no se me aburran de lo mismo ya de la casa. Vamos a ver aquí. Ups. Ando tirando cosas aquí yo ya. Ay, miren qué bonito. Con su gorrita para la playa. Nada de esto le queda a mis bebés. Miren. Nada de esto le queda a mis bebés ya. Mis bebés ya están grandes. Son unos gigantes. Unos gigantes. Vamos a ver qué más hay por acá. Vamos a ver. Acompáñenme a ver. Voy a ver esa ropita de allá. Que la tienen on sale. Delilah ya lleva aquí una mochila que no le voy a comprar. No te voy a comprar eso, Delilah. No. Mommy's not buying that for you. Mira cómo acomodan a esta bebecita para acomodarle, a ponerle la ropa. Vamos a ver. ¿Qué hay? Uy, están súper baratas, $6. Nada mal, son Nikes. Y son polos.
Miren qué bonita ropa. Se me hizo bonito y elegante. Miren qué cute a los niños. Vamos a ver por acá. Okay. Aquí andamos, chicas. Yeah, aquí tienen todos los Louis Vuittons. Oops, Lala, we're not gonna fit together. Pero no tienen bonitas que me llamen la atención. Vamos a ver por acá. Aquí vamos de nuevo a Las Rosas. Vamos a ver qué encontramos. Soy ya salí de la tienda, chicas. Está haciendo calor. A ver, te ayudo. Sí, yo te ayudo. I'll help you. Bueno, pues no te ayudo entonces. Lo único que compré fue esta cosita para mi mesa. Porque así como vieron mi mesa, no la voy a dejar, la voy a hacer diferente, la voy a decorar. Me faltan unas cositas más. So, esta me costó $8.99. Estoy tratando de acomodarlo, pero no se puede. So, nomás es esta cosita que va en el medio de la mesa. Table runner se llama. Sale este en este color. Este lo pueden ver. Es como un blanquito. Acuérdense que yo compré el mantel. No, creo que ni les enseñé. Compré el mantel rojo. Y no quería comprar rojo con rojo. So, agarré este. Y este es el vestidito que agarré esta Bella. Está hermoso. Y miren, súper barato. Por eso me gusta el yellow rose. $12.99. Y está bien bonito, miren. So, agarré eso. Delilah agarró tres juguetes. Agarró los Shopkins. Agarró un slime. ¿Qué más agarraste, mami? Yeah. O una slime, Shopkins y unos dulces. O no, agarró tres cosas. Este es otro que agarró. Por ahí los tiene. Y agarré dos bolsitas, una para Chalala y una para los cuates. Esos están deliciosos, me encantan a mí. Y estaban baratos a $2.99. Eso fue todo lo que compré porque los cuates ya se estaban poniendo latosos. Por eso los abrí en la tienda. Man. Tienen chocolate. Eso fue todo lo que compré. Me gasté ni me acuerdo, ahorita me voy a fijar. No quiero ensuciar esta cosa. Me falta comprar copas. Unas copas y otras cositas. Quería la segunda a ver qué encontraba, pero voy a ir primero a recoger a Evelyn. Ya son las 2:12. Evelyn llega como a las 2:40, o de aquí que llega a la casa, ella ya va a estar ahí. Iba a pasar a comprar algo de comer, pero mejor la espero a ella. Estoy contenta porque no compré cosas que no ocupaba. Me pongo bien contenta cuando compro cosas que no ocupo. Y también tengo que ir a la tienda, a cualquier tienda, a comprar toallitas para bebés porque no tengo wipes. Entonces estoy aquí parqueada afuera. Ya me voy. Ya es tarde. Solo les cuento que para Navidad mi suegra va a hacer tamales guatemaltecos. Y yo voy a hacer un pozole. Y todo eso. ¡Qué felicidad! Yo amo la Navidad. Este año me voy a surtir bien surtida de decoraciones para la casa. Para mi casa en Tennessee. Para decorarla hermosa. Ya quiero que se pasen en Navidad, no las parezco, para irme shopping a comprar toda la decoración para el año que entra. Espero encontrar buenas cosas en oferta. Hay unas señoras que andan haciendo algo con una llave a un carro.
No sé si le están ponchando la llanta. Oh, I don't know. Pero estaban ahí con las llaves. Tenían un carro al lado y la otra en el otro carro. Y estaban con unas llaves haciendo algo a la llanta. La verdad no sé ni qué se me antoja para comer. Se me antoja un Subway. Un Subway. Ya tengo tiempo que no como Subway. Pero a la misma vez no sé, como que no se me antoja. Se me antoja sushi. A mí me encanta el sushi. A mí me encanta el sushi, les cuento. A mí me encanta el sushi. Pero no todo tipo de sushi me gusta. Me gusta el más sencillito, que viene con cream cheese. Que viene con de este... ¿Cómo se llama? Que viene con la jaiba, que viene con aguacate y salsa, y es todo. Ese es el que me gusta. El que viene con salmón crudo y todo eso no me gusta para nada. No me gusta para nada. Me gusta más sencillito. Así que yo ya voy para la casa. My beautiful friends. I'm sorry for you. Me encanta esa palabra. I'm sorry for you. Que dice esta Niurka. Niurka Marcos. I'm sorry for you. Y pues aquí vamos para la house. Ya dejó de llover. Gracias a Dios. Aunque se me antoja un chipotle. Un chipotle, un burrito de barbacoa. Oh, yes. Pero a Benny no le gusta el chipotle. Bueno, al menos que yo sepa, no le gusta. Yo ya sé que va a querer. Va a querer Chick-fil-A. Y yo ya estoy hasta la madre del Chick-fil-A. Estoy hasta la madre. Ay, 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 ya me voy para mi casita a recoger a mi bebecita. A mi little baby girl. Se acercan los días de Navidad y yo todavía no estoy preparada mentalmente. No, tengo bastantes cosas que hacer. Ya les dije yo como 20 mil veces y hasta me tengo yo harta yo misma de que tengo muchas cosas que hacer. Así es. Como ven, han dado bien mocosa. Bien mocosa. Así me la paso. Como ven. Como ven, plebes. Como ven. Yo voy a hacer las uñas también. ¿Por qué se ve así mi cámara? Yo me voy a hacer las uñas una semana antes de Navidad. Pero no sé qué hacerme. Yo pienso que algo rojo. Algo rojo. Pero no sé, pues les voy a dejar porque voy manejando. Les veo más tardecito. Voy a que vaya a recoger a mi chiqui baby. Ok, chao. Miren estos zapatos que me encontré aquí en la segunda. Los Louis Vuitton. Muy viejos, por cierto. No me gusta el estilo. Pero miren. Estoy aquí en la segunda. Vengo a la escuela de teto para el último día que tiene para Moonshot. Y creo que le van a enseñar a los papás todo lo que han hecho esta temporada. Así que vamos a buscar a mi papá. Vamos a Dollar Tree. Esta tienda es de dólar. Ya les había enseñado anteriormente. Oh, Rory wants him. Teto le gustan estos. Look what they have. Oh, that one. No, porque yo te compré uno y no lo cuidaste. I will take care of this one. No, papi, no lo cuidaste. I will take this care of one. Miren, estos están cute. Mi amiga Mónica Cervantes les hizo hot chocolate a sus niños con estos. I'll take care of it. No sé. I'll take care of okay. it. Ok. Venimos a buscar bolsas para los, like this para los regalos. This one looks cute. No me importa que me digan que soy coda. Prefiero like gastar esto porque se van para la basura. I like these ones as the big ones. Ok, papi. Those are too big. Ok. Ay, miren qué cute. Oh. Estos están aquí como de para decoration on the table. Yeah. Qué cute. What is this one? Aquí tiene muchos listones. Listones, listones, muchos listones. Consuelo,
¿Cómo estás? Dile saludos. Saludos. Hola, mi. Hola, mi. Hola, mi chica, chica, churis. ¿Cómo estás? Un nuevo día. Un nuevo día. Un nuevo día. Un nuevo vlog. Yo, boys, I got my PlayStation taken away for a year, you know. No more Fortnite. Le quitaron el PlayStation, lo castigaron. Desde ayer. Y siente que ya se va a acabar el mundo, ¿verdad? Yeah. Yep. So ya se van a dormir porque ya son las 9. Ow. Así que chao. Son mis cachichurris. Disculpen este maquillaje horrible. Lo que pasa es que he estado bien ocupada. Estaba trapeando el piso. Trapeé el piso, trapeé el pasillo, todo por ahí a la cocina, todo eso. Pero hace rato yo fui a Dollar General a comprar unas wipes. Es una tienda de dólar, pero no todo cuesta un dólar. So, me encontré estos scarecrows. Yo soy de las que me encantan las ofertas, me fascinan las ofertas. Yo soy la número uno en las ofertas. Y siempre cuando se acaban las fechas festivas, corro para la tienda y compro cosas en oferta. So, yo no sabía que tenían esto en oferta hasta que lo vi y dije yo, oh my wow. Lo tenían a 90% de descuento. Y dije yo, perfecto para mi nueva casa en Tennessee. Para el día de Thanksgiving. Todo estaba a 90% de descuento. So, me agarré este scarecrow. Les voy a enseñar aquí. Me agarré un scarecrow que viene siendo un espantapájaros. Que viene siendo este. Y tienen así sus hojitas así. Este me costaba precio regular $6. Me salió en 60 centavos. Y me encantó. Y aquí está el otro que también me costó 60 centavos. Este está super cute. Y también es un scarecrow, un espantapájaros. Y también me costó 60 centavos. Y me agarré este sign también que dice Welcome, Happy Harvest. Y es para Thanksgiving. Y también este costaba $6 y me costó 60 centavos. Y por último, ay, déjame acomodar esto por acá. Por último me encontré estos. Yo ni me había dado cuenta que tenían letritas. La verdad no me había dado cuenta. Agarré los últimos que quedaron. Me encantaron como para ponerlos en la puerta, como decoración para Thanksgiving o algo. Estos estaban a $5, me costaron 50 centavos. Se me hizo cute. Y agarré otro. Como les digo, no sabía que tenían letras. Y agarré una letra L, maybe como para Lala. Y estaba también en 50 centavos. Y por último, me encontré este también. Como decoración, también se me hizo super cute, son unas calabacitas y este estaba en $3, este me salió en 30 centavos. Qué bonito, me encantó, soy fanática de las ofertas, las amo. Bueno, mis cachichurres, ya es super mega tarde, son las 12:08. Aquí estoy mirando a mi amiga, los hermanos de mi amiga Mónica Cervantes. So, aquí ya hice unos, acá tengo otros. So, ya voy a poner todo esto debajo de mi árbol, a ver si no andan de agarrón a los niños. Y tengo más cosas, pero la verdad que no cabieron en las cajitas estas. Y tengo más cosas en la traila de allá afuera, que tengo una mini traila allá afuera. Donde escondimos todo lo que compramos en Black Friday. Pero ya es súper tarde para que yo me salga a estas horas. Así que aquí tengo todo mi tiliche. Tengo aquí todo esto. Ay no, tengo un desastre. Pues sí, aquí estoy. Ya voy a recoger. Oh, les quería enseñar estos. Que me llegaron las pijamas de los cuates. No sé si yo les comenté, pero les encargué a los cuates pijamas para Navidad. Estos son igualitas. Una es para Ishma y el otro es para Chabelita. El de Ishma, el de Chabelita es de 9 a 12 meses. Y el de Ishmita es de 6 a 9 meses. Pero por alguna razón no me mandaron las camisas junto. Y ya chequeé y me dijeron que los dos estos ya se enviaron. Pero que todavía no se han enviado los otros dos. So, estoy en eso.
¿Qué más? Quiero ir a buscar unos de Lila también, a ver si encuentro. Porque yo chequeé, estos los compré de Children's Place. Y me salieron súper mega baratos, chicas. Vayan para allá, ya están súper baratos. Al menos porque quizás yo tenía un cupón. Pero estos los compré y compré las camisitas y me salieron a $7. No, como a $13 o algo así. Y tenía un cupón y en total me salieron en $7. Nada más estoy esperando las camisitas. Pueden creer que no me ha llegado lo de Fashion Nova. No me ha llegado eso. Otra cosita, antes de que se me olvide, quiero mandar saludos porque cada rato estoy diciendo que voy a mandar y que voy a mandar y no he hecho nada. Miren, tengo ya mi arbolito prendido. Tengo que dar una arregladita porque no sé quién anduvo ahí de travieso. So, voy a chequear mis mensajes. A ver. Ok. Se llama la muchacha. Su canal se llama Patty Coronaza, si no me equivoco. Les voy a poner abajito el link directamente a su canal. Es ella, miren, es ella. Para que pasen a ver su canal, así es como se llama. Abajo les voy a poner su link. Me dijo que si por favor podía mandarle saludos a su canal. Sus saluditos y abajo les dejo el link de la muchacha para que vayan a seguirla. Otra cosita, tengo varios comentarios, a ver, tengo varios comentarios en mi otro canal. A ver, es que la verdad yo les grabé esto ayer y por alguna razón no salió este pedazo. Fíjense que mejor vamos a hacer otra cosa. Les voy a incluir ese pedazo que no salió en este vlog. Porque también incluso allí venía el comentario que me dejó la muchacha. De que yo le diera mi opinión. Y yo quiero que ustedes también escuchen la opinión que yo le di. Y que ustedes también le den su opinión abajito en estos comentarios. Abajito de este video. Y pues sí. Así que las voy a dejar. Yo creo que no les vlogué mucho hoy. Pero pues poquito lo que pude. Voy a acomodar ahorita los regalos. Les voy a enseñar cómo lo voy a acomodar. Y ahorita me despido de ustedes, ¿ok? Bueno, mis cachichurris, antes de dormirme quiero leer el comentario de la muchacha. Me acabo de lavar la cara y no se me quitó. No se me quitó el labial. Ay, esta cosa no se enfoca. Ahí está. Perdón, chicas. Solo les voy a leer el comentario. Se llama Rubí Martínez, la muchacha. Espero que no te molestes, Rubí, que puse esto. So dice: hola, hola. Hace poco que te miro, pero me gustan mucho tus videos. Me gusta tu personalidad, tu familia y tus ganas de salir adelante. Dame un consejo. Te cuento que mis padres ya están viejitos. Mi papá tiene 88 años y mi mamá tiene 65. Los dos no tienen pensión y viven en un ranchito de San Luis de La Paz, Guanajuato. Yo no trabajo, soy mamá de un niño y mi esposo trabaja, pero está pagando una casita de Infonavit. No sé cómo se dice eso. Así que no podemos ayudarle mucho económicamente, solo muy poco. Así que me siento mal porque sí están muy mal económicamente. ¿Qué hago para poder ayudarle ahorita? Mi mamá sufrió un accidente el lunes pasado y el día de hoy tiene que ir a revisión con un particular. Porque sí se atendió en el seguro y su herida no sana, hasta le está sangrando. Ella no quería por lo que te comento de la situación económica. Eso me hace sentir una mala hija. Déjenme aquí en los comentarios. ¿Qué es su opinión de ustedes sobre esto? Hagan de cuenta que para hacer la historia más corta, ella es una muchacha, señora, como quieran llamarle, mamá,
no trabaja. Su marido es el único que trabaja. Hagan de cuenta que renta una casa, está como pagándola en pagos o algo así, es lo que yo entendí. Y económicamente ella la verdad no puede ayudarle a sus papás ya son mayores de edad. A su mamá se lastimó y se siente mal la hija porque no le puede ayudar económicamente a su mamá. No te sientas así, no te sientas así. Acuérdate que Dios aprieta pero no ahorca. Tiene que haber solución, siempre hay una solución para todo. Siempre. Si tú te sientes impotente de no poder ayudar a tu mami, quizás tú y tu marido se pueden poner de acuerdo en que tú agarres un trabajo y en que las horas en que él está trabajando, no sé, tengas una amiga, una hermana, una prima, un familiar que te pueda hacer favor de ayudarte a cuidar a tu niño en lo que tú buscas un trabajo para poder ayudar a tu mamá también económicamente. Porque la verdad que sí, la edad de ellos es un poco más avanzada, donde que la verdad no le dan mucho trabajo a la gente porque son muy egoístas. Y te aconsejo que te busques un trabajo o que hables con tu marido. Y es que es difícil la situación en México, lo poco que pagan, todo eso. Pero yo te aconsejo que si tú quieres ayudar a tus papás, lo único que vas a poder tener que hacer es buscarte un trabajo tú, dar a cuidar a tu hijo aunque no quieras, y ayudarle poco a poco, porque es la única manera. Lo siento mucho por lo que estás pasando y espero que todo tenga una solución. Y pues voy a estar rezando por ti, pidiéndole mucho a Dios que todo se mejore, y espero que tu mamá se mejore también. Te mando un saludito y un beso para ustedes, y que Dios los bendiga, y todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pon todo en las manos de Dios, rézale mucho a Dios, que acuérdense que rezar ayuda bastante. Ponte a orar, lee la Biblia, no sé, hay una solución, siempre hay una solución para algo. Échale ganas y espero que todo se vaya a mejorar, primeramente Dios. Así que un besito para ti. Le quería mandar un saludito a Eli González, dice que dejó de hacer su quehacer por venir a verme. Un besito, mija. A Mayra Rivera, si las menciono otra vez de los saludos que los había mencionado anteriormente, perdónenme. A María Guerrero, saluditos, mija. A Josué Ruiz, ojalá que lo esté diciendo bien. Un saludito a Paola, dice, hola cachichurris, mándenme saludos. Un saludito para ti, mija, saluditos. A Luna, que tiene una foto de Adidas, dice, hola Diana, hola Diana Chabrita, tan risueña. Tú sabes que me mandaste este comentario, un besito para ti. A Navidad 31, a JJ Rentería, algo así, no sé, Miriam C., a todas ustedes un saludito, un besito. Gracias por siempre estar aquí conmigo. Sin ustedes yo no soy nada. Sin ustedes creo que no me animaría mucho a hacer videos. No sé, como que ya dijera, ah, ya, basta. Pero me encanta leer sus comentarios. Leo uno por uno. A veces no me da tiempo de comentar. Pero cuando puedo, puedo, y lo hago con mucho, mucho cariño. Miren todas mis pecas. Yo soy muy pecosa. De decir que son manchas, pero son pequitas que tengo muchas pequitas y las odio. Las odio. Son muchas gracias a cada una de ustedes. Les mando un besito, un fuerte abrazo y nos vemos. Bueno, pues así es como quedó aquí. Ahí puse estos y todavía los que me faltan. Oh my god, no van a caber, pero pues bueno, así es como quedó. Y pues, ya cansada, ya tengo que recoger todo este desastre. Tengo un desastre aquí, miren. Tengo que recoger todo esto. Y pues sí, así que las dejo aquí con el clip. Y me despido de ustedes, las quiero.
las amo con toda mi alma. No se vayan sin antes ver el próximo clip, porque es muy importante que le dejemos a la muchacha nuestra opinión sobre lo que le está pasando. Así que las quiero, nos vemos en el próximo vlog.